Es la mujer perfecta. Para mí, me conoce más que nadie, me ama como nunca nadie me había amado. Cintia Rodríguez, quien se encuentra impaciente por su pequeño varón Leoncito, nos ha llegado a compartir parte de su proceso como mamá primeriza. Y es que ya van por el sexto mes. Ya estamos en la semana 24. ¡Oh! Está creciendo muchísimo. Recientemente, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, dio detalles de su embarazo como los antojos que ha tenido. Sin embargo, lo que conmovió a las redes fue cuando habló de la razón por la que su bebé se mueve tanto. ¡Ay, sí! Sobre todo cuando le habla o le canta a su papá, en la noche se mueve muchísimo, porque pues obviamente lo escucha mucho, ha estado en muchos conciertos, hemos estado en muchos conciertos, en ensayos, entonces como que es su parte favorita que le cante por las noches. Además reveló que ya han pensado en darle un hermanito al pequeño León, pues quieren en total dos, aunque de momento toda su atención es para el bebé que han esperado con ansias. Sí, sí queremos, queremos uno más, aunque ahorita creo que es muy pronto para pensar en el siguiente. Estamos súper enfocados en León, pero sí queremos un bebito más. Y es que la también presentadora asegura por todo lo alto estar disfrutando al 100% esta gran etapa y, a diferencia de otras ocasiones, esta vez le muestra a todas sus fans. Lo cierto es que la parejita del momento continúa viviendo su amor a flor de piel. Prueba de ello fue el final que nos regaló Carlos en su concierto en Aguascalientes, cuando al cantarle el tema Te Esperaba, a su esposa decidió plantarle tremendo beso en la boca. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres cómo se encuentra Mario Doom a raíz de su hospitalización y su evidente desmejoría que ha corrido por todas las redes. Además de su oscuro pasado que nunca nos habló y que ahora se anda divulgando. Aquí te lo dejo.